Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Desde nuestra bellísima ciudad de Tijuana, Baja California, en vivo para todos ustedes, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Segmento en español para todos ustedes. Saludos a todos. Qué bonito día, la verdad. ¿Qué pasó? Ahorita agarra el teléfono ahí, márcale. Pues ahí vamos para allá, güey. ¿Qué huele? Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Compartan, compartan para que tengamos más visualizaciones con todos ustedes. ¿Cómo les va? Estamos en vivo transmitiendo desde Tijuana, Baja California. Qué bonito, ¿no? Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Oscar Blue para el programa de Border Network News. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Dios bendiga a nuestro país de México, a nuestra ciudad de Tijuana, Baja California, en God bless the United States of America, señores. Muy buenas tardes a todos, compartan para que tengamos más visualizaciones. ¿Qué está pasando, señores? ¿Y qué va a pasar? Antes que nada, hay que darle gracias a Dios porque tenemos dos piernas, dos manos, mente con qué pensar, corazón con qué sentir y ojos con qué ver. Qué bonito atardecer, la verdad. Qué bonito es Tijuana, la verdad. Carajo, ven nada más. Qué hermoso es nuestra Tijuana, carajo, hombre. Allá al fondo pueden ver el muro. Esta es la catedral de la calle Tercera. La catedral de San Francisco. Qué hermoso es Tijuana, la verdad. Ven nada más. Qué hermoso. Señores, muy buenas tardes a todos. Saludos. ¿Cómo les va? La verdad, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Que esto va a cambiar radicalmente nuestra frontera otra vez. Joe Biden acaba de hacer el informe de que el próximo viernes en nuestra frontera de Tijuana, Baja California, y también en la frontera del Paso y también en la frontera de Arizona, van a estar recibiendo a 125 mil casos de asilo y refugio político. Esto ya lo habíamos hablado, ya se sabía y ya de antemano ya sabíamos que esto iba a pasar. Las cantidades que va a estar dejando entrar Joe Biden es 300 por cada día de casos de asilo político que ya han sido asignados y que ya están asignados para tener un día de corte. Definitivamente nosotros tenemos que entender que la realidad es otra, ¿no? La realidad es que 300 personas diarias que van a estar recibiendo a partir del siguiente viernes se van a estar escuchando los casos, pero hay muchos problemas ahorita con lo que viene siendo las cortes. Muchísimos migrantes se les está cambiando la corte. Les están cambiando la corte. Ahorita acabo de llegar, de salir del albergue a Agape, y hay migrantes que tienen su corte para el día 22 de febrero y se las están cambiando para junio, para abril. Más o menos se estima que en Tijuana, Baja California, haya alrededor de 15 mil a 20 mil migrantes que están esperando el proceso del asilo político y el refugio hacia los Estados Unidos. Miles de migrantes están esperando esta oportunidad. Es una bendición esto que acaba de suceder. Pero, señores, la problemática ya se acerca para los Estados Unidos de América, que Estados Unidos ahora va a tener que hacer lo que estaba haciendo como esta frontera de Tijuana, Baja California, como lo que estaba haciendo también Juárez, como lo que ha estado haciendo todas las fronteras de México. Ahora Estados Unidos de América tiene que dar albergue, tiene que dar escuelas, tiene que dar alimentación, tiene que dar atención a la gente migrante. Y definitivamente muchísima gente estadounidense no ve esto positivo, no lo ve para ellos. Definitivamente para nosotros, señores, en lo que es de Tijuana, Baja California, el siguiente viernes en el puerto de entrada del Chaparral parece que va a haber
ya la primera admisión para los primeros 300, para los primeros 300 migrantes que van a ser admitidos hacia los Estados Unidos y van a ser ya puestos en parecer, no sé si vaya a ser el catch and release, el famoso catch and release, que los van a soltar, los van a procesar y los van a dejar ir, para que después en su día de corte asignada en los Estados Unidos puedan regresar para obtener el asilo político. Ahora, aquí el detalle es que tenemos una situación de pandemia, tenemos una situación de COVID, Tijuana, Baja California está en foco rojo y somos el número uno en tasa de mortalidad a nivel mundial ahorita por la situación de COVID y somos el número uno en tasa de mortalidad por doctores y enfermeros. Esto te habla que el día viernes va a ser, si no está bien organizado el gobierno de México, si no está organizado el grupo Beta, si no está organizada esa área en particular, lo que viene siendo el Chaparral, si no están organizados, va a ser un completo caos. Va a haber migrantes que van a ir a pedir el número del asilo político, más aparte los migrantes que ya tienen su corte, más aparte los migrantes que están molestos porque su corte fue cambiada y ya les tocaba en tal fecha y ya se las cambiaron para 6 meses más. Va a haber migrantes que ya tienen esperando 2 años, 1 año y medio, 3 años. Tiene que haber una organización en ese lugar. Y no solamente estoy hablando del puerto de entrada de Tijuana, Baja California, aquí en Chaparral. Estoy hablando del puerto de entrada que va a ser en Juárez. Estoy hablando del puerto de entrada en Sonoita. Estoy hablando de diferentes puertos de entrada que van a estar sucediendo. Que va a estar sucediendo este acontecimiento el próximo viernes. Esto es a raíz de que Joe Biden ha detenido la póliza de que te quédate en México. Ya no va a suceder eso. Ya la gente va a poder aplicar por el asilo político y cruzar hacia los Estados Unidos y los van a dejar ir. Ahora, ¿qué te hace pensar esto? Te hace pensar que definitivamente México va a ser un país de trampolín. Que México solamente se va a utilizar para poder llegar hacia los Estados Unidos. La gente no se va a quedar aquí. Ya hay enormes cantidades de personas haitianas que han estado cruzando de manera ilegal e irregular por la frontera, por el muro. Ya se está registrando una enorme alza de detenciones de gente de Haití en lo que viene siendo en la frontera de aquí de San Isidro y también en la parte de lo que viene siendo Notay. Y también hay una alza enorme de detenciones. ¿Qué tal? Hay una alza de detenciones en lo que viene siendo no solamente en esta parte de San Isidro y de Otay, sino también hay una alza de detenciones en lo que viene siendo Juárez, en El Paso, también hay una alza de detenciones de personas de Haití en lo que viene siendo en Coahuila, en Piedras Negras, Coahuila, hay una alza enorme de detenciones en ese tipo de ciudades con detenciones con personas de Haití. Las personas de Haití no todas son indocumentadas, algunas tienen documentación correcta, tienen la residencia, tienen esto, tienen el otro. Y señores, es una verdadera tristeza saber que esto va a empezar a suceder, señores. Esto se va a desatar si no hay una organización, si no hay una regularización, si no existe un orden por completo, vamos a tener un problema enorme. Que va a causar más problema y que va a causar más problema aún. Veremos cómo el gobierno de los Estados Unidos atiende esta situación, veremos cómo el gobierno de los Estados Unidos va a estar asimilando el enorme flujo de migrantes hacia su frontera y veremos dónde los van a meter, porque si no los van a meter en un centro de detención, entonces ¿dónde? Ya tienen albergues, ya tienen lugar donde. Ahí es el lado humano donde ahora sí quiero ver a las organizaciones sin fines de lucro que verdaderamente supuestamente están haciendo por esto, por la causa. Quiero ver si realmente van a responder por toda la gente que viene luchando esto, ¿no? Y aparte la situación de COVID, al parecer el gobierno norteamericano lo que se especula es de que ellos van a pagar el examen de COVID. Señores, esto se aproxima el próximo viernes, va a ser un problema. Vamos a estar transmitiendo, claro, que vamos a estar transmitiendo toda la semana y la semana que viene acerca de esta problemática que se va a venir. Ojalá y no sea un problema, ojalá y se resuelva bien. Todo mundo tiene derecho a migrar. Yo no soy una persona que está en contra de la migración, yo soy a favor de la migración legal, ordenada y pacífica. Soy aparte un hombre humanitario, o sea, creo que todos nos merecemos
la oportunidad de poder migrar a cualquier lugar que podamos mejorar nuestra calidad de vida? Claro que sí, pero de manera legal, ¿no? Y hacer las cosas bien. Ahora estos activistas que han venido de Estados Unidos a nuestro país a causar caos y a nada más meterse en lo que no les importa, eso es básicamente, es dejen al gobierno mexicano trabajar, dejen al grupo Beta hacer su trabajo y no se metan a otro país donde no los llaman, la verdad. Estos activistas que han venido a causar caos, problemáticas, instigar y motivar migrantes de cruzar de manera irregular e ilegal y hacer matrimonios y familias falsas. Eso es increíble, eso es lo que no es, aceptable en nuestro país. Estás violando el artículo 33 de la Constitución y no te mereces, no debes de tú de darte ese derecho, ¿no? Si no tienes ninguna cédula profesional y estás practicando como abogado, imagínate, eso es increíble, ¿no? Pero lo más importante aquí es de que se hagan las cosas bien, que se hagan las cosas pacíficas, que se hagan de manera correcta, que si hay personas que están haciendo y organizaciones que están haciendo las cosas bien por los migrantes, hay que apoyarlos y darles una buena recomendación a la gente. Miren, ellos están haciendo las cosas bien, pero si están haciendo las cosas mal, pues quieren que les echemos flores cuando tiran piedras. O sea, eso es increíble, ¿no? Es increíble. Saludos a todos, señores. Me voy a despedir de este hermoso y bellísimo lugar. Cómo me gusta venir aquí a mí. Me encanta venir aquí. Venía yo hace muchísimo tiempo aquí y hacíamos la corrida por esta subida. Es impresionante esta parte. Me encanta esta parte aquí de Tijuana. Es tan relajante venir a estas áreas. Hombre. Señores, ha sido un placer hablar con ustedes. Síganme en mi página de Facebook como Oscar Eblú, en mi página de YouTube como Oscar Eblú, también en mi canal de Telegram como Oscar Eblú. Y señores, pues estamos al pendiente y estaremos haciendo un en vivo el día de mañana desde un lugar en particular para todos ustedes en vivo en español, señores. Ha sido un placer hablar con ustedes en esta tarde. Recuerden paz y bien, porque su país es primero. Saludos.